3, bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo live stream. Vamos a estar jugando un nuevo juego de Marvel. Bueno, no es nuevo juego, pero ya está viejo, pero vamos a estar jugando el, pero no te digo cuál. De hecho, no está el juego todavía. Es el de Lego Marvel Super Heroes. Es como dice ahí, es el Lego Marvel Super Heroes. Siento, amigo surfeador, pero te destruirán. Iron Man. Detecto una nave entrante. Cuidado, van a disparar. Tony, ¿estás bien? Ladrillos cósmicos, dominaré el mundo. Doctor Doom. Pero primero, tendré que evitar que lo destruyan. Esto hubiera sido mucho más fácil si lo hubieran capturado intacto, en lugar de volarlo en piezas. Llegaron los Vengadores. Saben cómo arruinar cada plan malvado. Su plan es fantástico. Mala elección de palabras, Dios de los daños. Prefiero decir que es espectacular, probablemente estupendo. He contratado a todos los villanos, malos chicos y secuaces oscuros que pude encontrar. El rayo Doom del Doctor Doom. Un poco trabalenguas, pero está bien. Hablando de eso... Silencio. Ahora debemos rastrear más de estos ladrillos cósmicos poderosos para energizar mi arma. Sus deseos son órdenes, mi señor. Ah, vamos entre Feeling Marco y... ¡Muy bien! ¡De acuerdo! Dejaré que se marchen cuando me traigan algunos de esos... ¡ladrillos cósmicos! ¿Por qué no me nombraron el supervisor aquí? Ese muchacho tiene arena en el cerebro. Grand Central en hora pico, eso sí que es algo criminal. Hulk, debes mirar antes de saltar. Chicos malos, los muchachos de S.H.I.E.L.D. creen que debemos formular un plan de ataque cuidadoso utilizando... O simplemente podemos aplastar todo. Buen plan. Caballeros, bienvenidos a Nueva York. Mira este desastre. ¿No habíamos limpiado esta ciudad? Quizás puedas intentar levantarlo con fuerza. Recuerda que puedes volver a la normalidad si te tranquilizas. Los testigos dicen que el hombre de arena tiene rehenes en la estación.
arena enoja a Hood. Necesitaremos algo explosivo para encargarnos de ese Lego plateado. Cargué mis pilas hoy por la mañana. Creo que será un largo día. Cuando dudes, aplasta. Si encuentras muchos enemigos, intenta utilizar otros ataques poderosos. No hay nada más. Parece que tendrán que pasar a Abominación para ingresar. Tiró ese automóvil como si fuera un juguete. ¡Creo que te daré una mano! ¡O dos! Hay arena por todas partes, pero este no será un día de playa. ¡Ya he ganado! ¡Y si no! ¡Parece que tenemos un arribo inesperado en la terminal! ¡Hulk odia demoras! ¡Está escrito, muchachos! ¡Muros no son buenos! ¡Muros separan gente! Profundo. Al menos conozco un buen lugar para jugar voleibol en la playa la semana entrante. Oh.
Cobalt! ¡Aplaza! ¡Parece que soy el rey del castillo! ¡Super Zeros! ¡Buena suerte! ¡La necesitarán! Bueno, esto es algo que no se ve todos los días. Un gran edificio que todavía no es mío. Para llevar el subterráneo a Bugle. Creo que tendré que entrar luchando. Gracias por balancearte por aquí, Spider-Man. Los Vengadores son excelentes para hacer un desmadre. ¡Hey! Acabo de reemplazar eso. Siempre supe que había un gran alboroto en cuanto a tu nombre, Tony. Pero las cosas se están complicando. Debemos apagar la energía. Pepper siempre dice que me meto en el camino. Mi sentido arácnido, algo cerca. Podrías tirar de las manillas así, si puedes colocar algo. El arácnido está en alerta. Mi sentido arácnido, algo cerca. ¡Parece que te tengo en mis manos! Este muchacho no se rinde. Busquemos una forma de destruirlo.
Recuerda que puedes volver a la normalidad si te tranquilizas. Esto. Ya tengo suficientes problemas como para tener arena en este traje. ¿Crees que puedes detenerme? ¡No daré más puñetazos! ¡Ay! Los ataques de este muchacho son muy rápidos. Hablo de la arena movediza. Me está dando un bajón ahora. ¡Odio insistir con lo mismo una y otra vez! ¡Pero ustedes no agarran la onda! Sentido arácnido, algo cerca. He sentido arácnido nuevamente, ¿qué es? Protege ese ladrillo cósmico, Coulson, y que llegue al laboratorio de los Cuatro Fantásticos para que lo analicen. Sí, señor. Hulk, ¿puedes ayudarme con esta suciedad? ¿Los llamas ladrillos cósmicos? Provinieron del sofiador celestial con el que te encontraste. Me dieron el trabajo de Reed Richards de averiguar por qué todos lo quieren. Gracias por tu ayuda, Spider-Man. Siempre hay un lugar en esta operación para un héroe como tú. Como si tuviera tiempo para eso. Tengo un examen de trigonometría mañana. Mi tía me envió a recoger una docena de huevos y me muero de angustia. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que planean? ¿Interrumpirán a la hora de mi baño de hidromasaje? No lo sé. Ojalá lo supiera y sí. Tony, regresa a la Torre Star e intenta obtener respuestas. Thank you.
debo tener todos los ladrillos cósmicos que pueda poner en mis manos. Mi trabajo progresa. Progresa rápido. ¿A esto me han reducido? ¿Confiando en estas patéticas criaturas mortales para mis planes? Aunque tienen un tono agradable y rostro de metal. Director Fury, Reed Richards está aquí. El señor Fantástico en persona. ¿Algún avance respecto al ladrillo cósmico que envié? De hecho, podría usar tu ayuda. ¿Está Tony Stark por aquí? Está trabajando en otra cosa. Tengo otro Vengador aquí. De hecho, soy el primer Vengador, señor. ¿Tienes experiencia con la mecánica cuántica teórica y las fuentes de alimentación nanoderivadas exóticas? Obtuve un aprobado con honores en historia americana. Director Fury, nos confirman que cayeron más de esos ladrillos en el océano abierto. Hill, consígueme un submarino de investigación SHIELD para recoger esos ladrillos cósmicos. Cap, dirígete al edificio Baxter con Red Richards y ayuden lo más que puedan. Puedo vender bonos de guerra siempre. Hill, otra cosa importante, el almuerzo. Ordena shawarma. Stark conoce un lugar. Caballeros, necesitamos que regresen al edificio Baxter cuanto antes. El director Fury quiere que busquen la mayor información posible acerca de los ladrillos cósmicos. Ese pasa. No debería estar sucediendo. Seguro el sistema de seguridad está teniendo problemas. Permítanme para que podamos buscar una manera de apagarlo. Estamos en vivo afuera del edificio Baxter, sede central del aclamado grupo de héroes de Manhattan, los Cuatro Fantásticos. Parece que ha ocurrido un robo. Testigos escucharon lo que parecía una rotura en el techo. ¿Es posible que la mole se haya dado un golpe en la ducha? ¿O está sucediendo algo mucho más siniestro con Reed Richards y sus secuaces? Quédense en este canal para más detalles. Podrías cruzar volando aquí. No hay manual de... ¿Otro sistema con problemas? No, funciona perfectamente.
Desafortunadamente. Quisiera saber exactamente quién lo está usando. La base de los Cuatro Fantásticos ocupa los cinco últimos pisos del edificio Baxter. Conocer los últimos planes no es posible, ya que Reed Richards continuamente cambia las instalaciones de sus laboratorios. ¡Doctor Doom! ¡Soy Doctor Octopus! ¡Lo encontré! ¡Destrúyanlos, Octobots! ¡No me detendrán estas insignificantes criaturas! ¡Octopus! ¡Atrápelo! No se escapará con esas piezas, Doctor Octopus. Muy impresionante, Dr. Richards, para un intelecto tan inferior. Creo que me retiraré ahora. Adiós, héroes mediocres. Comprendido, Dr. Richards. ¡Salgamos de aquí! Thank you.
forma más rápida de llegar al techo? Lo llamo el fantasmidor. Es más rápido que las escaleras. ¡Vamos! No manches. ¡Aquí está! Quizás debamos pensarlo un poco mejor. No hay tiempo. Si se escapa con esas piezas, es posible que no las recuperemos más. ¡Doctor Octopus se escapa! Debería expulsar volando ese espacio para alcanzarlo. Thank you.
allá, capitán. ¿Cuál es el plan? Donde sea que vaya, lo seguiremos. No creo que me seguirán por aquí, héroes. Hombre, qué rápido me quieren matar. Aguanta. Cuidado, Dr. Richard. Es un largo camino abajo. Thank you.
tu trabajo! ¡Quiero jugar a las historias de Bugle en la red! ¡O inter... ¡algo! Sí, señor. Cara de telaraña. Entiendes el enredo de la red, ¿no? ¿La telaraña? Sí. Es un trabajo y un hobby. ¿Doctor Octopus? Es un doctor de verdad, ¿no? Porque tengo un dolor aquí desde hace días que me, si me agacho, ¡ay, me duele más acá! ¡Su baratija de plan de salud no cubre las visitas al consultorio! ¡Parker! ¡Parker! Necesito una parte de esto para el sitio web. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Esta vez nos llegan las noticias! Podrías grabarlo con tu smartphone, JJ, si supieras cómo prenderlo. Hola, chicos. ¡Nunca me atraparán! ¡Están perdiendo su tiempo! Materiales importantes. Sí, es muy bueno para robar así. Siempre metiendo su... sentido arácnido, algo cerca. He sentido arácnido nuevamente, ¿qué es? Regresamos ahorita, regresamos. No es que andan checando algo en el celular, que quieren que le mandara algo. Muy tantito, ahorita seguimos. Para YouTube, así que no hay problema. Ahí sí tiene que mandar, según yo. Listo. Thank you.
gloria está ahora a mi alcance. ¡Hora de pisar a la araña! ¡Ay, tremenda crueldad! ¿No podrías envolverme en un papel y tirarme por la ventana? ¡No! ¿Qué sucedió? ¡Ah! ¡Octopus! Parece que está más que enojado. ¿Algún consejo? ¡No me mires a mí! ¡Tú eres el experto en Doc Ock! Espera, tiene su brazo atrapado en el suelo. Ataquémoslo mientras podamos. Olvídalo. El crimen nunca da frutos. ¡Te sorprendería! ¡Cubre costos médicos y odontológicos! ¡No podrás escaparte de la justicia, Ock! Deja de intentar agarrar todo, Doc. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Yo lo tengo! Capturamos al Dr. Octopus, pero perdimos al Duende Verde. No te preocupes, lo estamos rastreando. Objetivo localizado. Ha ido al edificio Oscorp. ¿Qué querría el Duende Verde en una torre de oficinas totalmente legítima y completamente fuera de sospecha como Oscorp? Averigüémoslo. Eso no será necesario, señor Richards. Ah, fantástico. Doctor Richards. Señor, Director Fury lo necesita usted y a Cap en el laboratorio. Debemos obtener más información acerca de estos ladrillos especiales y qué pueden hacer. Entonces intentemos averiguarlo. Debemos hacerlo, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El Spider-Man. Ya tenemos a 4. En la meta de 500 ya llevamos 4. ¿Has
visto al Duende Verde cuando ingresaba al edificio Oscorp. Necesitamos que vayas, lo encuentres y con suerte recuperes el ladrillo cósmico. Creo que encontraremos el camino a Oscorp. No será fácil con el desastre que han hecho. Observa a tu alrededor. Pueden haber objetivos. Seguro que no se molestarán si arruinamos el lugar un poco más. ¿Pollo en salsa, Alfredo, cuando vengas? Claro, ¿no quieres que baje tu ropa del tendedero también? Pareciera que allí escanean a los empleados. No sería un problema para ti, ¿verdad? Dentro del perímetro de alta seguridad del edificio Oscorp, en los laboratorios de Norman Osborn, se llevan a cabo investigaciones secretas de tecnologías químicas y genéticas nuevas. ¿Qué hizo que te demores tanto? Parece que se andan malas partidas con el team a las 10. Clint, no debiste. ¿A dónde se fue el Duende Verde? No te preocupes, Duende Verde nos estará esperando. Procedan con precaución. Debemos encontrarlo y encontrar ese ladrillo cósmico. Se pone más difícil de encontrar.
voy. Alerta. Detectamos falla en la seguridad. Protocolos de emergencia activados. Eso no está bien. ¿Puedes balancearte de un hilo? Sí, claro que puedes. El sentido arácnido está en alerta. No tengo ganas de jugar a otra cosa. ¿Quieres jugar? ¡Los llevo, muchachos! Precaución. Posible ingreso al laboratorio confirmado por una gran explosión. Por favor, diríjanse hacia la salida más cercana. Atacado con un helicóptero. Eso está mal en muchos niveles. Sentido arácnido nuevamente, ¿qué es? Las cámaras disparan los láser. Debe haber alguna forma de ingresar.
Listo, ya volvimos. A las 10, sí, a las 10. A ver si se arma el stream, no sé todavía. Está cuestionable, todavía sí. Pero parece que ustedes tres no poseen los pases de visitantes. Doom, en unos minutos estaré en camino. Wow, obtener un pase de visitante aquí es algo tedioso. Cósmico tendrán que esperar. Debemos salir de aquí. Eso va a ser para el próximo capítulo de ese juego, porque ya van a ser las 10 y yo voy a jugar con el team ahorita a las 10. Vamos a ver si se arma el stream o no. Sí, pues este juego está muy bueno, la verdad. Yo lo compré y me salió en oferta junto con los DLCs, así que pues me gustó y pues ya le llevamos algo avanzado. Ya avanzamos bastantito en 1 hora y 15 minutos. Ya avanzamos bastantito. Denme, ok, ahorita a las 10. A las 10 va a empezar el icing con el team para jugar. Vamos a estar un reto. Bueno, yo voy a jugar Hotson nada más un rato. Y ya me paso a retirar porque si ya son días tarde, ya también es tarde. No puedo estar tanto tiempo desvelándome. Y pues ya con eso. Entonces nos vemos ahorita a las 10 para seguirle a jugar con el team. A las 10 vamos a estar jugando Hero of the Storm. Para que estén al pendientes ahí en el canal, aquí en el Twitch y en el canal de Rafael, creo que también van a estar streamando Hots, así que vamos a rankear. Así que desean suerte y nos vemos ahorita en unos 10 minutos. Nos banda. Bye.